productores de salmón cultivado en granjas de Canadá empiezan a ver a México como un mercado atractivo para el consumo de este producto. El costo de un pescado fresco es muy alto a esta altura para tener un mercado masivo en México. Se está recién desarrollando. Yo creo que México puede ser un mercado bastante grande en fresco en el futuro, pero recién se está desarrollando. En México, un filete de salmón fresco cultivado en granja y antes de procesarlo cuesta alrededor de $12 por kilo. Estados Unidos, junto con los países asiáticos, encabezados por Japón, son los grandes consumidores del salmón fresco cultivado en granjas, mientras que los grandes productores del mundo son Noruega y Chile. Aunque la demanda en México se enfoca en el salmón congelado que se importa de Chile, los productores de salmón fresco de Canadá empiezan a ver un mercado atractivo para la venta de este pescado, especialmente para aprovechar las ventajas arancelarias que ofrece el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. We've got a North American free trade agreement between Canada, the United States, and Mexico, and we're always looking for new markets. So we'd love to see British Columbia salmon in Mexico. La producción de salmón fresco de granja contempla un sofisticado proceso que lleva en total casi 5 años. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.